Buenas tardes, un gusto de estar compartiendo estos 10 años en el SIDAC. Permítanme comentar dos cuestiones personales, pero que están muy presentes. La primera es que yo soy egresado de esta facultad. Y no del siglo XX. No desde el siglo XX, en independencia, ¿no? Y por lo tanto, siempre es un gusto reencontrarse con compañeros y amigos como Graciela y Esther, que anda por ahí dando vuelta. La segunda es que en algún momento en la gestión en que yo estuve en el INET, en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, participé de algunas discusiones iniciales con Silvana Campanini sobre cómo encaraban el tema de la formación para el trabajo, la formación profesional. Así que también un vínculo muy querido. La verdad que, como ocurre siempre, o al menos me ocurre a mí, lo que preparé no sirve. Y voy a tratar de compartir algunas cuestiones. Obvio comentar el despliegue de estos 8 años de la universidad, con 12 carreras, con 8.000 alumnos en el cuatrimestre cursando. Alumnos que en su mayoría, porque viven en Moreno o viven en Merlo, se les sería imposible ir a otra universidad. Y sí compartir con ustedes un tema que nosotros en la universidad hablamos mucho y trabajamos mucho, y que en algún momento fue como un objetivo que nos propusimos en el proceso de génesis de la universidad, y que implica el diálogo, en la línea de lo que decía Jorge, de ese diálogo de la universidad con el territorio, implica una reflexión acerca de qué significa instalar una universidad en un territorio, y cuáles son las lógicas que están presentes en los actores sociales del territorio y en nosotros como universitarios, en el momento de construir una identidad, que, digamos, yo siempre doy un ejemplo que es muy, muy burocrático, muy elemental, muy secundario respecto de otras cuestiones, pero que es altamente significativo o quedar, ¿no? Tuvimos que ir a anotarnos a la AFIP como universidad. La agencia de la AFIP dice que lo que es una institución nueva, una universidad, ¿qué es? Bueno, ese es el indicador, digamos, más banal, pero que tiene que ver también con nuestras percepciones y las percepciones de la comunidad respecto del rol de la universidad, ¿no? Y a nosotros nos parece que en estos años, a través de las actividades de vinculación tecnológica, de las actividades de extensión, nos hemos ido conectando con las organizaciones sociales, con el sector productivo, desde un lugar donde la universidad intenta aportar una cuota de un plus que permita un mayor desarrollo. Moreno, todos, estoy seguro que el auditorio que está convocado hoy tiene perfectamente en claro que estamos hablando de un partido con 500.000 habitantes, que sigue siendo principalmente una localidad dormitorio. Otro dato de color que nos ayuda a comprender, que a mí me sorprendió. La sede del Secretariado General de la UOCRA de la zona oeste está en Moreno, cosa que me llamó mucho la atención, porque yo soy de Morón, digamos, y conozco mucho el oeste, y en general todas las estructuras de los sindicatos tienen su sede, su Secretaría General en Morón, y bueno, en Merlo, por ahí alguna regional. Cuando averigüé por qué estaba en Moreno, y claro, porque la mayoría de los trabajadores de la construcción viven en Moreno. Entonces digo, son trabajadores que
que no trabajan en Moreno y que porque Moreno tiene una estructura productiva muy elemental, muy débil, la gran actividad es fundamentalmente el comercio y solamente el 2% de la actividad tiene o gira alrededor de cuestiones tecnológicas y profesionales. Entonces también uno dice, bueno, ¿qué hace una universidad que intenta desarrollar conocimiento de frontera y conocimiento de punta? Tenemos una de las carreras nuestras es biotecnología, otra es ingeniería electrónica. De paso comento que las dos más populares son trabajo social y contador público nacional. Digo, en una por el impacto de la situación social y en el otro porque es una salida laboral con una perspectiva de ascenso, social para nuestros jóvenes. Entonces, ese diálogo desde la universidad, que no tengo necesidad de decirlo aquí porque compartimos ideología y con mucho postura política, digamos, no es la Torre de Marfil, es la universidad que intenta llegar a las cuestiones sociales y políticas de su territorio. Yo coincido con Jorge que el término de extensión tampoco me termina de convencer. He visto pocas discusiones tan acaloradas en el CIN como el día que hubo que definir la Secretaría de Extensión. Cada uno le pone sazona desde su perspectiva. Entonces, digo, a mí me parece que lo que yo quisiera compartir con ustedes es cómo en estos años hemos ido duramente perfilando una identidad de una universidad, ¿no? Que no es una organización social más, que no es un espacio de discusión político-territorial, que no es un ámbito de formación profesional apartado del conjunto de problemas que tiene la sociedad. Y entonces es todavía un diálogo en construcción. Y a mí me llamó mucho la atención, quizás porque tiene que ver con alguna de las responsabilidades mías en la universidad, pero una duda una cuestión que me despertó era cómo asumían nuestros jóvenes estudiantes la ciudadanía universitaria. ¿Qué es tener militancia política en la universidad en el conurbano? Por empezar, que nuestros estudiantes, obviamente, al salir de un sistema educativo como el que tenemos, que todavía deja bastante que desear en términos de permitir la participación de los jóvenes, llegaban a la universidad sin saber que tenían un espacio de participación. Pero cuando lo aprendieron, rápidamente, esas cosas las aprenden rápido. Hay que ver, la conformación de las agrupaciones, la participación en las elecciones de claustros, ¿qué lógica tenía? La lógica que tenemos nosotros en nuestra militancia, voy a hablar de la UBA porque yo creo que no sé, el 70 o 80% de los docentes de la Universidad de Moreno somos egresados de la UBA. ¿O cuál es la lógica de organización política que tenían los estudiantes y que está sin definir todavía? Digo, pero es un espacio donde vemos, ¿no? Hay un concepto que acuñó Zaffaroni en una de las visitas que nos hizo a la universidad y que lo retomó Hugo Andrade, nuestro rector, en un artículo hace unos meses, de la revolución silenciosa, ¿no? La universidad como revolución silenciosa. En la medida en que los jóvenes iban a aprender en la universidad una cantidad de cuestiones de que tiene que ver con la cultura y la construcción de la vida política distinta de las que tenemos en el territorio. Para algunos dicen, no, esto va a cambiar la fisonomía de la vida política del conurbano porque las universidades van a aportar otro criterio político. Yo no creo en eso. Yo creo que en ese intercambio que decía Jorge, entre percepciones y culturas de distinta raigambre, la universidad se deja invadir por el territorio. Afortunadamente estamos invadidos por el territorio. Entonces, no hay, digamos, con esto voy cerrando, no hay una
una diferenciación clara, no queremos una diferenciación clara entre territorio y universidad. Y ahí viene el tema del diálogo cultural, ¿no? Digamos, de cuál es la cultura que portamos nosotros y cuál es la cultura que portan nuestros estudiantes, sobre todo Moreno, en una población con alto grado de presencia de hermanos inmigrantes paraguayos y bolivianos, ¿no? Digo, una de nuestras compañeras, Adriana Esperanza, que es profesora también de esta casa, está haciendo una investigación sobre, bueno, cómo es el manejo del idioma español, habida cuenta de cuál es la lengua nativa de los padres, ¿no? Y ahí entra el tema del guaraní y el quechua. Bueno, es un tema de integración cultural, de diálogo cultural. Cierro esto con un comentario. A raíz de la defensa de la universidad pública, de la marcha por la lucha por la universidad pública, bueno, ¿cómo participaron nuestros estudiantes? Y la verdad es que nos dieron una lección maravillosa. Hicieron el trenazo, llenaron un tren en Moreno, se bajaron en 11, fueron caminando, y esa experiencia política los ha marcado de una manera impresionante. Así que la universidad no es solo, digamos, lo que puede aportar en términos de apoyo al desarrollo local, que lo tenemos, que es mucho, o algún tipo de fortalecimiento de organizaciones, sino que esos estudiantes están viviendo una impronta que los va a diferenciar, que además, no sé si son los años, pero emociona. Participamos o vimos una, cuando tuvieron que decidir si tomaban la universidad o hacían algún otro tipo de actividad, se generó una asamblea de estudiantes, de arriba de 500 estudiantes, que parecía Noruega, pedían la palabra, había lista de oradores, y maduramente decidieron que no hacían tomas y hicieron una vigilia, ¿no? Y además, cosa más sorprendente, los que perdieron lo aceptaron. que era nuestra duda, ¿eh? ¿Sí? les digo que a nosotros nos emocionó nos emocionó más que los primeros egresados, ya tenemos 200, porque vimos cómo había plasmado un comportamiento de ciudadanía universitaria que después los chicos lo plasmaron en un pasacalle que a mí también me impactó, y por eso lo retomo. En pasacalle hicieron que decía: la UNM, que son nuestras siglas, educa, lucha y se escucha. Y me pareció una síntesis fantástica, ¿no? Porque, digamos, primero la identificación de la institución, de la universidad, que es un actor nuevo, social y político en el territorio, como un lugar donde se educa. Ahora, se educa en un contexto de se lucha, ¿no? Se educa no abstractamente, sino se lucha. Y además se escucha. Se comienza la universidad a tener un papel relativamente significativo en las cuestiones de la comunidad. Bueno, tenía esto para compartir y después la seguimos.